Ivy, a partir del modelo Agile surgen nuevas formas de estructura, por ejemplo, unas formas que ya no responden al formato tradicional de silos, de función, de separación, sino que tienen más que ver con profesionales interdisciplinarios que trabajan en forma coordinada en lo que se llama una célula. Esa célula en general tiene una misión que tiene que cumplir, se arma y cuando la misión está ya cumplida, se desarma. Y el tamaño de la célula tiene que ver con cada misión. Por eso decimos que están pensadas con un concepto de fit for purpose. Básicamente puede ser distintos niveles de misiones que se le asignan a las células y esas células tienen el objetivo de llevarla a cabo. Sí. De hecho, digamos que incluso gráficamente cuando uno ve una organización ágil, se ve como una célula, ¿no? En el extremo. Pero lo que también me parece es importante decir es que obviamente la organización ágil o el diseño de una organización ágil tiene matices. No es que todas las organizaciones migran a ese diseño de célula, sino que en realidad existen distintas formas de organización ágil, casi que diríamos como organizaciones que lo quieran implementar, ¿no? Total. Sino se tiene que adaptar a las distintas necesidades, no hay un modelo único. Y creo que ahí vale la pena como hablar un poco de las organizaciones que se están transformando en ágiles, que probablemente son la mayoría de nuestros clientes, ¿no? Salvo las nativas digitales, todas las demás se están transformando en ágiles sin haber nacido de esa manera y están en transformación, ¿no? ¿Cómo ves esa transformación? Mira, con respecto a lo que vos decías, es tal cual. Tenés algunas organizaciones que capaz tienen una o dos células en algún proyecto y generalmente en el área de IT o de tecnología de la información. Y por otro lado tenés en el otro extremo nativas digitales que trabajan casi 100% en forma ágil. En el medio tenés, digamos, matices de la agilidad. Entonces, sí, cada compañía debe pensar y decidir en qué matiz de la agilidad quiere instalarse según la necesidad de sus negocios y su cultura. Con respecto a las organizaciones en transformación, es verdad, hay algunas compañías que nacieron digitales, que tendrán como mucho 15, 20 años de antigüedad, que ya tienen en su ADN la forma de trabajar ágil. Y en cambio hay otras, imaginemos empresas tal vez centenarias, que tienen la necesidad de transformarse con un tema de negocio, pero tal vez no tienen la cultura y la forma de trabajar ágil. Muchos de nuestros clientes están en esa situación y nos manifiestan que es como tener la organización partida en dos mitades, la parte ágil y la parte que todavía no ha pasado, no se ha transformado. Y además, hay algunos casos que dentro del mismo grupo económico han decidido implementar o armar otra compañía de cero, 100% bajo el modelo ágil e ir pasando el negocio tradicional hacia la otra compañía. De cualquier forma, son procesos que llevan tiempo y sí, lo que es muy importante es una gran determinación de la dirección para ir hacia ese camino. Total, sí, es lo que decimos, que la agilidad es un camino, no es un proyecto, no es un hito. Y la verdad que vemos muchos ejemplos, como vos decís, de organizaciones que están implementando la agilidad en IT, en células, que por ahí, si quieren desarrollar el canal de e-commerce en consumo masivo, armaron una célula para esa misión en particular, o organizaciones que ya hay áreas que ya las tienen organizadas bajo una modalidad ágil. La verdad que hay muchísimos ejemplos en el mercado y un poco la clave, me parece, es encontrar el mejor modelo para cada organización. Sí, decimos que copiar y pegar pocas veces sirve en este caso. Tal cual. Desde Mercer estamos lanzando por segunda edición el programa HR Agile, que se va a enfocar en los temas en los que Mercer es más fuerte, en cómo pensar el diseño organizacional bajo una mirada ágil, cómo repensar las compensaciones en un mundo ágil, cómo tomar decisiones con métricas y cómo trabajar sobre las nuevas habilidades que se requieren en un mundo de agilidad.